imagination. Take your time, you're gonna need some patience, girl. Soy Tessa, vengo ya por segundo año consecutivo a la Andalucía Bike Race con Scott. Este año pues, me han ofrecido el proyecto de salir con Marta en la categoría Féminas y la verdad es que cuando me lo ofrecieron de Scott pues, me encantó el proyecto, me sentí muy ilusionada y nada, hemos estado 2-3 meses preparándonos, entrenando lo mejor que podíamos. Y nada, aquí estamos hoy después de la primera etapa que ha sido pues muy bonita. La verdad es que aquí los parajes en Andalucía muy bonitos y muy variados también. Y nada, mucho, mucho barro. Hemos tenido que luchar con el barro, pero muy contentas. Nos ha pasado un poco de todo hoy para bautizarnos porque también es la primera etapa larga, larga en carrera para Marta. Hemos pinchado, nos hemos perdido brevemente también, hemos tenido que hacer una paradita técnica pues bastante, bueno, un poco larga, pero bueno, luego al final hemos terminado muy bien, sobre todo contentas. Yo estoy muy orgullosa, muy contenta con Marta, que está muy valiente, muy valiente. Sobre todo también pues nos sentimos creo que las dos muy acogidas, muy bien acogidas como siempre por el equipo Scott aquí en Andalucía y también pues toda la planificación previa ha sido fenomenal con el equipo Scott. Hola, soy Marta Suria. Bueno, estoy aquí con el equipo Scott, me ofrecieron esta oportunidad de correr aquí con mi copi Tessa y bueno, para mí esto es todo nuevo, yo vengo del mundo de los coches. Y bueno, la verdad que la primera etapa, encantada, me lo he pasado pipa, nos ha pasado de todo,
Pero bueno, aquí venimos a disfrutar, tenemos otra mentalidad, porque esto es nuevo para mí, yo pues no tiro más. Pero bueno, aquí estoy con mi copy que me lleva muy bien, me guía muy bien, estoy encantada, al equipo, a Tessa y bueno, otro día más mañana.